Patty. Patty. Hola. Ah, vaya, apareciste. Sí, me quedé sin batería. Lo de siempre. Hasta ahorita alguien en la oficina me prestó un cargador. ¿Y qué hiciste anoche? La fiesta de la empresa. Estuvo tranquila. Tranquila. Vieras qué a verga se puso mi jefa. Si esta puta solo a verga pasa. Ah, pero bien que se la estás arrimando en las fotos que vi en Facebook. ¿Qué viste una foto de qué en Facebook? No, te confundiste. No, vos te haces, siempre tenés una excusa. Y yo aquí de pendeja. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás hablando así? ¿Qué me pasa? Después de todo lo que Mónica, me haces, semejante hijo de puta. Mónica, déjame explicarte. Explícale a tu nana. ¿Por qué estás tan alterada? Ay, mira, come mierda. ¿Aló? Mierda. ¿Aló? Hijo, ¿y dónde has estado? Hola, mamá. Mira, me has venido buscándote, yo preocupada. Cálmese, que no la entiendo. Ay, pero estás bien, no, ya te oí. Sí, estoy bien, estoy en una reunión con mi jefa. Ay, vaya, menos mal. Pero mira, yo aquí preocupadísima porque hemos buscado y buscado y no encontramos a tu tío. Hijo, ¿y estás fumando? No, le prometo que no estoy fumando. Ay, hijo, el cigarro es tan dañino, acuérdate lo que le pasa a tu papá. Sí, yo sé que mi papá lo mató el cigarro, pero... ¿Y a dónde está metida? ¿Dónde se oye un gran relajo ahí? Ah, pues si todos alterados porque aquel no aparece. Ay, ya cálmese, mamá. Ay. ¿Se acuerda lo que le pasó en el terremoto del 2001 por andar corriendo? Sí, me acuerdo, pero porque me tropecé. Pero es que vos no sabés lo que está pasando. De seguro no es nada grave. Y las noticias están bien feas. Usted sabe que los noticieros siempre exageran. Hijo, por Dios, se ha quemado la casa de tus abuelos y vos ni te enterás. ¿Que se quemó la casa de mis abuelos? Es que vos no me dejas hablar, hijo. ¿Y el seguro? Está bien, parados. Está bien. Le prometo que ahorita mismo salgo para San Vicente. Sí, ya tengo todo listo. Ok. Tarde, quiero dormir contigo. ¿Qué pasa? Nada. Y es tarde. Quiero dormir contigo, pero algo me dice que eso no me deja nada bien, ni nada mal. Temprano, nomás al despertarme, yeah. Quiero suspirar, quiero imaginar. Quiero que vuelva a pasar y es que llegaste como una gran sorpresa, comiendo un chicle de cereza, con bocanadas de carcajadas y unas miradas que me hipnotizaban. Creo que esta vez es la última vez que te lo voy a decir.